camisetas con braguetas. ¿Cuánto tiempo llevamos caminando? Llevamos como mínimo 10 horas andando. No seas exagerada, mira a Víctor cómo corre. Y tú, Pablo, deja de grabarme. Muy bien, chicos, vamos a hacer una paradita de 5 minutos, tomamos un poquito de agua, y luego vamos al albergue, que hay que cenar, y luego jugar esta noche. Vamos a hacer ping-pong, vamos a ir a la telaraña, luego la tirolina, y bueno... ¡Víctor! ¿Pero qué haces? ¡Ven aquí! ¿Pero tú qué quieres, matarme un infarto? Es que ahí arriba hemos visto algo moverse y Lazo ha ido a ver lo que es. Lo mato. ¡Corre! Para ahí. Que pares, coño. Imprímeme su cara. ¿Qué más sabes? Lo mismo que tú, Sara. ¿Ves cómo era bueno? Bueno. Estarás de broma, ¿no? El chaval que te trajo el vídeo no te dijo nada. No. Menuda mierda. Con esto podemos ganar el Miguel Delibes, el Ortega y Gasset, el rey de España, joder, hasta el Pulitzer. ¿Podemos? Edu, por favor. Si quieres ser útil, necesito dos cosas. Una, que localices el sitio ese. Y dos, que lo encuentres a él. Lo primero ya está resuelto. Bien. Bueno, más o menos. ¿Más o menos? Sí, bueno, porque el vídeo del pueblo del vídeo no sale por ninguna parte. Pero bueno, cuadrando el origen y el destino, yo creo que lo tenemos. Mira. Bueno, lo tengo en el ordenador también. Luego te lo mando. Esta de aquí es la carretera. Tiras todo recto hacia adelante y te mete en la estrada de la derecha. Si tiras por ahí, tendrías que llegar. ¿Y en cuanto a él? Nada. ¿Nada? No existe. Vale, dame la foto. ¿A dónde crees que vas? Al pueblo. Aterriza, niño. No pienso ser tu niñera. Voy a resolver esto yo sola. ¿Y entonces qué hago yo? Pues quédate aquí y busca cualquier cosa relacionada con el caso. O con él. Y si encuentras algo, me llamas. Entonces, entro por aquí, ¿no? Sí, a ver. He buscado los archivos censales y he revisado todas las fotografías de los varones de su rango de edad. No aparece por ningún lado. En cuanto al pueblo, parece ser que hay una leyenda. Sí, mucha gente enferma suele acudir allí. Vale, estamos en contacto. Thank you.
Oye tú, ven aquí. El hombre que tú buscas está en esa casa, donde no para de entrar y salir gente. Gracias. Cierra la puerta, por favor. Siéntate. No, gracias. Estoy bien aquí. ¿Tú te encontraste con un grupo de chavales el otro día en la montaña? Por eso esas prisas. ¿Qué, eres su madre? No. Soy periodista. Pues no sé qué te habrán contado. Pero yo no puedo ayudarte. La cura del alma se lleva a cabo a través de la comprensión y es lo único que hago. Sí que puedes ayudarme. Y vas a venir conmigo. No, no puedo. Hay demasiada gente esperándome afuera. No es una opción. De acuerdo, iré contigo. Pero guarda el arma. ¿Alguna vez has saltado desde el murallón del puerto? Pues la vida es como un salto, en el que los instantes antes de caer se hacen eternos. No hay por qué tener miedo, porque sabemos que nos acogerán las aguas cristalinas. Si sabemos eso, todos los miedos desaparecerán y por un instante se hará el silencio. La fría mar mecerá nuestros cuerpos al son de la naturaleza, hasta el punto de tomar conciencia de lo banal y lo importante. Un instante y nada más. Y volveremos a coger aire, con la mente y el cuerpo renovados, dispuestos a saltar de nuevo. Porque el final de este viaje no es sino el comienzo de otro. Tú, ven aquí. ¿Qué quiere? Sé que Miguel va a meditar en una cueva cerca del bosque. ¿Por qué me ayuda? Porque él no quiso ayudar a mi difunto marido. En gloria esté. Gracias.
Sara. Sabía que vendrías. No has comprendido nada. Tu padre lo vio rápido. Le dejaste morir. Tu padre, Sara, comprendió que la muerte es una parte fundamental del ciclo de la vida. ¡Cállate! No tienes derecho a hablar de él. Tu ira, Sara, solo te deslumbra. ¡Cállate! Para ahí. Pares, coño, para ahí. ¿Qué más sabes? Bueno, estarás de broma, ¿no? Con esto podemos ganar. ¿Podemos? El... Edu, por favor, por favor, por favor. ¿Papá? ¿Aún estás aquí? ¿A que no sabes qué he descubierto? Da igual. Caso cerrado. ¿Qué? Es un buen montaje, pero es solo eso. ¿Pero qué haces? Salvar tu carrera. Si quieres ser un amarillista, tú mismo. Pero aquí no hay donde rascar. Anda, vete a casa y duerme un poco. Me vaya a casa y duerma. Esa zorra nunca hubiera dicho eso. El caso sigue abierto.